ayúdanos a luchar por los derechos de los animales. Difunde y firma la petición. Los animales no son cosas, ni deben ser explotados ni asesinados para nuestros fines. La CONAOBA pasará a depender del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El proyecto de ley presupuestal propone reformar la ley 18.741, la cual creó a la Comisión de Bienestar Animal, respondiendo a la voluntad popular plasmada en más de 30.000 firmas de quienes han elegido que fuera legislado los derechos básicos de los animales, tendientes a tener una digna vida y sanciones para su incumplimiento. Primero, se reduce el número de delegados de 10 a 4. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Salud, Interior y Congreso de Intendentes, artículo 272, pasando el delegado de las protectoras a un consejo consultivo de la comisión no vinculante, y se excluye a la Asociación de Veterinarios, artículo 274. El consejo consultivo tendrá los siguientes cometidos: asesorar a la comisión cuando así lo requiera, pueden consultar a las protectoras de animales si lo desean, cosa que los fines que tienen los posibles futuros integrantes dista radicalmente de lo que es la protección y los derechos de los animales. Segundo, se transfiere a la comisión del Ministerio de Educación y Cultura al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, artículo 270. Pasaría a la órbita de un ministerio el cual, como corresponde, cumpliendo con sus cometidos, maneja los animales como un producto. Trata de la sanidad animal. Lo que se entiende por sanidad animal no se relaciona con el bienestar animal. Un ejemplo, en los criaderos de cerdos, producciones intensivas, ellos están vinculados y bien alimentados, pero su vida transcurre en pequeños lugares y en muchas veces en jaulas, sin espacios y por ende sin movilidad, pasando a ser una pieza más, vientre, en el proceso productivo industrial. Ya existe en nuestro país la ganadería intensiva, donde subsisten los animales en muy pequeños recintos, lo cual se contrapone a los derechos básicos de los animales de acuerdo a la Declaración Internacional de los Derechos de los Animales, ONU. Cabe acotar que esta propuesta de cambio no ha tenido en cuenta el trabajo constante que venimos realizando a diario desde hace 30 años todas las ONGs de Uruguay y activistas por los derechos de los animales. Tercero, se incorpora un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones de los empresarios rurales y un integrante de la Comisión Nacional Honoraria de Seguridad Rural. Dos delegados con intereses en común, la producción frente a uno, el de las protectoras. Esto ciertamente responde a la matanza de ovinos por perros en zonas rurales en la República y a atender al reclamo de los productores por la instalación de la perrera con eutanasia en el interior. Esto último quedó corroborado en la exposición del señor representante Jaime Trobo del día martes 1 de septiembre de 2015 en la Cámara de Representantes. La comisión debe ser integrada por los que luchamos por los derechos de todos los animales a diario, y la ley 18.471 deberá ser una herramienta legal que nos permita defender a todos los animales por igual. Agradecemos difundir y firmar esta petición por los derechos de los animales. Rogamos la participación de todos los que aman a los animales a concurrir a la concentración masiva en rechazo al traslado de la Comisión Nacional de Bienestar Animal, CONAOBA, al Ministerio de Ganadería, para el día 23 de octubre a las 18:30 horas en la Plaza Independencia. Convocatoria de todas las ONGs protectoras de animales y activistas por los derechos de los animales. Los esperamos.